Celta que iban restableciendo a igualdad en no dominio do esférico, que nos compases iniciais favoreceu en mayor medida o Real Madrid. Controla Mostoboy, mete para Lugo Pérez, se aguanta de nuevo con Mostoboy, centra Mostoboy y el remate impecable de Pérez. Era un minuto 8, o júbilo, a delicia en las bancadas de Balaídos, sensacional el servicio medido de Mostoboy. A toda la estrategia que marca Mostoboy, inicio de desmarque revivo, saca Mostoboy, falla defensa valerista en Massiño. Concreta o segundo, dos galegos. Massiño, que como se ha vencido habitual, voy a dedicar a bancada de tribuna, os palcos Gijón de 60, a su adona, que seus cativos. Cuarto gol para Massiño, esta se recupera ahí de nuevo. O conjunto de Víctor Fernández, y Carpin, o que se depara Michel, Michel de nuevo con Carpin, prepara el lanzamiento, veis atrás, Mostoboy, Pérez y el tercero. Minuto 15, 3-0, ver para creer en Balaídos. 15 lanzamiento do Celta, aporta tercero gol. A efectividad de San de Costas, en otras oportunidades, en esta, hacía que os galegos, cuando se le daban disputados 15 minutos, y verán un amplio y un claro 3. Celta Bodoy de nuevo arriba, Coito de nuevo da presión, llegado al campo de Mostoboy. Un nuevo regalo de la saga blanca, Mostoboy a placer, llegando desde atrás, supera a Ilner. Un Mostoboy, que por lo que estamos a ver, vamos a ver en las últimas temporadas, la serie, pero que muy bien el Real Madrid. Sobre todo en este estadio, en Balaídos, llegaba con Des, que se preparaba para ejecutar esa falta de Caranca a Pérez. Revivo Mostoboy, golpea, revivo, un chapa Ilmer, llega Pérez y esto es un nuevo tanto. O quinto, tercero para Lugo Pérez. 9 goles llevaba o búlgaro hasta este encuentro, con este 3 suma 12. Este es el máximo goleador de Celta Nali.